Hola Mix, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a un día más de vlog. Como pueden ver, ando en la calle. Hoy cumpleaños Mauricio. ¡Ay, mi chiquitín! Cumple 6 añitos, gracias a Dios. Y bueno, ahorita acabo de salir de gimnasio. Me fui en la mañana. Ahorita ya es la 1 de la tarde. Me aventé como 2 horas. Y ahorita vengo a comprarle dulces porque mañana le voy a llevar pastelito a su escuela. Hoy no le llevé porque una mamá me ganó el día. Pues otro niño cumpleaños el mismo día que Mauricio. Entonces, pues me ganó el día. Entonces, mañana le voy a llevar a Mauricio su pastel a la escuela. Pero él quiere que también mande dulces a sus amigos. Entonces, bueno, vamos a comprar los dulcecitos. Algo sencillito, es un detalle nada más. Y pues sí, acabo de llegar aquí. Entonces, vámonos a la dulcería. No sé ni qué dulces voy a comprar, pero vamos a ver qué encontramos. Ando bien cansada. Ando súper, súper, súper cansadísima. Pero bueno. Aquí andamos y no nos rajamos. Dejen ustedes, me están dando un poquito de cólicos y no tomé nada de medicina, nada de medicamento. Y bueno, ahí ando con que. Y tranquila, Rocío, tranquila, no pasa nada. Pero bueno, Mix, ya déjenme, me bajo y pues vámonos, vámonos a ver qué agarramos. A Mauricio le hubiera gustado eso de changuitos, porque él dice que es un chango. Déjenme agarrar una bolsita. Se me olvidó agarrar la caja, espérenme. Bueno, quiero agarrarle dulces sencillos, pero no sé qué. Yo hubiera agarrado como dulces de chilito, pero pues son niños chiquitos, así que no pueden agarrar de eso. Miren como los mamuts estaría bien. No lo sé. Dubalines nunca pueden faltar. Bubulubu. Estos son los que quería también. Los bombones. Estos sí me los llevo. ¿Qué más? I don't know. Ay, oigan, a mí por eso no me gusta hacer fiestas. Porque hoy me desespero. Miren estas. Los dubalines. Claro que yes. Claro que yes. Yes. No sé si darme otra cajita. No sé. Creo que me llevo esta mejor. Oigan, vine a otro lugar a conseguir unos platos. Porque ahí le voy a mandar la comida a Mauricio. Bueno, su pastelito y eso a la escuela. Y pues sí. Para mandarle todo mañana. Déjenme ver cuál le agarro. Estoy viendo. Miren, ahí hay unos. De esos son como los que quiero. Acá hay otros. Acá hay otros. Pero no sé cuántos platos tenga. Déjenme preguntar. ¿Saben qué, oigan? El paquete chiquito trae 12 platos. Ay, déjenme me subo porque me estoy grabando horrible. Bueno, les decía, el paquete. El paquete pequeño trae 12 platos, entonces yo necesito 18, póngale 20. Ay, pero yo me acuerdo que yo le compré a Rodrigo cuando le mandé también comida a su escuela. Entonces yo tengo platos guardados. Quiero ver cuántos tengo allá y para comprar y completar lo que me falta, porque no quiero tener tanto plato guardado, entonces mejor me fui. Mañana tengo que salir como quiera por acá, tengo que venir a comprar la pizza porque Mauricio quiere que le mande pizza. Entonces le voy a venir a comprar la pizza y de paso vengo y compro los platos que me faltan para no tener tanto ahí guardado, les digo, porque me desespero, me desespero. Miren, allá están los dulces. Ahorita me voy para la casa. Y voy a comer, tengo mucha hambre. Me voy a dar un bañito y me voy a dar una manita de gato porque vamos a llevar a Mauricio el ratito a un lugar en donde a él le gusta, pues, ir. Es de trampolines y todo eso, entonces quiere festejar su cumpleaños ahí. Y como hoy él es el festejado, pues él manda. Entonces vamos a llevarlo para allá. Saliendo de la escuela, lo llevamos a terapia y de la terapia nos vamos para el lugar donde quiere festejar su cumpleaños. Nada más un ratito porque mañana tienen clases, entonces no se pueden desvelar.
Pero bueno, Mix, ahora sí, vámonos ya a la casa, que el tiempo se me va a ir y yo necesito bañarme y comer. Oigan, a que no saben qué me acaba de pasar. O sea, se los juro que yo hoy creí que era jueves. O sea, yo ya les dije que el miércoles, hoy cumpleaños de Mauricio, jueves va a ser en su escuela. Entonces me norteé toda, por un momento creí que hoy era ya jueves. Entonces los jueves los niños tienen tutoría en la escuela, entonces salen a las 4. Entonces yo dije, voy a hacer concha, voy a ir a andar viendo, bla, bla, bla. Hoy es jueves, salen tarde. Ay, me di cuenta que era miércoles. Oh my gosh, salen a las 3. Entonces a la fila yo me vengo a las 2:30. No, yo vengo a la fila como a las 2:15. Porque se llena, se pone hasta la fregada. Entonces llegué bañándome en friega. Ay, llegué bañándome en friega. Si escuchan las intermitentes, esas, sorry, no las puedo quitar porque no hay carro atrás de mí. Entonces a lo mejor les vas a esperar un ratito, un poquito. Si no, ahorita les grabo, ahorita que haya carro atrás de mí para quitarlas, porque a mí me desespera mucho ese ruido. Un carro atrás de mí, ya las apagué. Ay, me andaba manchada. Estoy comiendo aquí en la fila. Me hice unos tacos. Ay, nomás que le puse salsa y ando muy enchilada. Siento que me arde todo el labio. Me voy a maquillar ahorita. Hoy toca subir video, pero la verdad no sé si lo voy a subir hoy, que lo tengo que editar y no lo edité, pero ya lo tengo hecho. La verdad no creo que voy a poder no voy a tener tiempo. O al menos que lo suba ya como a las 10 de la noche, o puede ser. Entonces ahorita me voy a maquillar. Y ya, nos vamos a la terapia. De hecho ya tengo bigote, a ver si ahorita me lo quito. Traigo aquí la máquina y me di una manita de gato. Ya saben que yo siempre me maquillo así toda, pues ni sé, pero hago mi intento. Solo me faltó ponerme mis aretes, pero ahorita me los pongo. Ya casi van a salir los niños, ya faltan como 5 minutos. Ay, no puedo cerrar la bolsa. Ahí está. Ya faltan como 5 minutos, así que solamente les quería decir cómo andaba. Pero bueno, ahorita nos vemos. Ah, miren, les iba a decir, estos granos me salieron porque no me bajaba. No me bajaba. Pero ahora que ya me bajo, ya se me están quitando. Y traigo cólicos, oigan. Yo creo que es porque andaba en friega y me inflamé por el estrés, no sé. Por eso les digo, no me gusta hacer fiestas por eso, porque me estreso muy rápido. Y ahorita no voy a hacer fiesta ni nada. O sea, solamente sí ir con Mauricio, pero queremos hacerlo lo más temprano posible para que en la noche no andemos a la carrera. Mañana los niños, darles de comer, prepararlos para la escuela y todo eso. Entonces, no. Pero bueno, amigas, ahorita nos vemos, ¿ok? Aquí voy a estar esperando. Ay, estoy toda tensa así. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Mauricio se me fue, lo quería grabar. Bien, hoy nos venimos, salimos a un lugar que se llama Canguro. Es trampolines y todo eso, miren, pueden ver. Ando buscando a mis hijos, pero no los hallo. Ya no les grabé nada porque pues andaba las carreras, amigas, andaba las carreras. ¡Ahí viene Mauricio! ¡Tío! ¡Mauricio! Mauricio nunca volteó. Allá va con Rodrigo. Ya está Rodrigo. Y allá está Mauricio. El chango loco, dice. Dice, mami, yo soy un chango loco. Ahí está Gael, lo había visto Gael. Ay, qué mala mamá soy. No lo había visto. Vean, qué locos. Están todos los niños grandes jugando aquí. ¡Ay, mi hijo! Ahí ya quiere encajar. Además que no les puedo estar hablando mucho porque ponen la música y ya saben que aquí nuestro tío no le gusta que subamos videos con música. Entonces van a haber partes en donde les voy a poner musiquita o a lo mejor nada, solamente pues videos, nada más pedacitos así. Nada más para decirles a mi ex. Ay, aquí anda el Gael, ay, está el Gael. Allá está el cumpleañero, hola Mauricio. Ya va a empezar la música, mi ex.
Gael, no te veo, Gael. Ya te vi. Hola, Gui. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ay, Rodrigo, cuidado. ¿Estás bien? ¡Ey! Rodrigo, hazme así. ¡Mauricio! ¡No los avientes afuera! ¡Son para adentro! ¡Salte! Gael, ayúdalo a salir, por favor. ¡Córrele, vente! Ya no te metas ahí, si no, no te puedes salir. Rodrigo batalla para salirse de esas cosas. ¡Ay! Y aún así se anda metiendo ahí. Ya le dije que no lo haga, pero le vale. ¡Mande! Ah, me van a enseñar algo. Bueno, es Mauricio. ¡Wow! Mauricio. Happy birthday. Esta coronita se la dieron a Mauricio en la escuela y ahí la traía todo el tiempo. Pero y ahorita como anda brincando ya se la quitó. Allá va, allá va. Ahí va el Spider-Man. Oigan, ya pedimos de comer porque tenemos mucha hambre. Pero le voy a ir a avisar a los niños. Hola, gordis. Hola. Vamos a ir a avisar a los niños porque ahorita que esté la comida para que lleguen y de volada coman calientito. Por acá andaban mis hijos, pero no sé dónde. Creo que hablé muy fuerte. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos chamacos? ¿Dónde están? Por acá andan. Ah, ya están, míralos. Yo pensé que ya se habían movido, gordis. Ahí está Rodrigo. Ya pedimos. Ay, ya pedimos de comer, Rodrigo, ¿eh? Ahorita para que vayan. ¡Hola, Nati! No manches, pero ¿cómo se sostiene? Pues, ¿cómo está sostenido? Se está hundiendo poco a poco. ¡No manches! ¡Pobre bebé! ¡Y ni llora! ¡Ayuda a Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Ayuda a Rodrigo! Ay, no. Mami. Natalia. ¡Ay! El bebé, güey, agárralo, se te va a ir. Pobre bebé, mira, y él se queda bien seriecito. Se queda bien seriecito él, mira. Nada más viendo el desmadre que se está haciendo. ¡Brícale! ¡Una, dos y tres! ¡Brícale! 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 ¡Brícale la cara a tu mamá! ¡Ahí va! ¡Sálvala! ¡Qué papi! ¡No, mi amor! Oye, ahorita les hablo para comer, ¿eh? ¡Nunca salgo! ¡Ya sé! ¡Toma! Fíjate que yo siempre me he querido meter algo así, pero nunca lo he hecho. ¿Quieres meter? No, no. Hoy no, porque antes, por como antes. Cállate la boca, metichón. Dice, ¿por qué no te metes? Si te metes en lo que no te importa. O sea, no me ofenden tus palabras. No me ofenden tus palabras. Se me resbalan. Ahí anda Rodrigo brincando solito. Ay, gordis, déjame ir a checar si ya está la comida, Lito. Ahorita vengo. Voy a checar si ya sonó el de ese. Vamos.
Vente. Vamos. Bríncale, Pepi. Una. Do, ¿no? Brícale. Dale, una, dos, tres, corre. Quería que lo viera. ¡Wow! Bueno, pedimos la comida, les digo, y nos dieron el circulito, esa cosita para que cuando está la comida lista, pues vibra. Y yo me vine sin eso y lo dejé y se me olvidó. Pero déjenme a ver si ya está listo. Yo ya tengo mucha hambre. De Rodrigo, fue y se subió a la de esa cosa. Ay, Rodrigo, mira. Ahí anda Rodrigo, que no se puede salir. Ah, ya salió. No lo había visto. Vente, papi. Ahí viene Gael. ¿Ya? ¿Ya? ¿A dónde van? Ya van a comer los chiquitines. Despedimos pizza. Hola, mi amor. Miren, este fue el pastel que le pedimos a Mauricio. Él quería de Sonic. Ahí voy, papi, ahí voy, ahí voy. No, no, ya nos vamos a ir. Él quería de Sonic, le mandamos a hacer este. Está bien bonito. Parece un Sonic bebé. ¿Te gustó tu pastel, Mauricio? ¿Sí? La cara. Bueno, vamos a cantar las mañanitas. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, dear Mauricio. Happy birthday to you. Woo! No lo digas. Sóplalo, sóplalo la vela. Una, dos, tres, bien. Cuidado, cuidado porque tiene la cera. Ay, papi, te dije, cuidado. Ya, 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 ahorita se quita. Ay, ¿estás bien? ¿Sí? Ay, te caíste bien feo. Ay, ten cuidado, papi. Dito, no lo vi. ¡No! ¡Déjalo! Mira, y se dice, ríe, le encanta el borlote. Mira, se ríe el canijo. ¡Ándale! ¡Ay, te vas a caer! ¡No manches, te vas a caer! A ver, ¿quién gana? Sí, sí, Gael o Analí. A ver, ¿quién gana? ¡Dale, Gael! ¡Dale! ¡Te va a ganar tu tía, dale! ¡Ah, hombre! ¡Ay, chégale! Mejor se tiró. Mauricio, cuidado, papi. Suéltalo. Mira, solo se aventó. ¡Mauricio! ¿Dónde está? Solo se avienta. Ya, ¡Mauricio! ¡Mauricio, no! ¡Mauricio! Mauricio, no. Lito, mira. Pinche nano. Mauricio. Mauricio, no hagas, no pegues, Gael. Mauricio. Mauricio. ¿Dónde está Natalia? Natalia es antigua. Mauricio, ya. Mami, Natalia, mami. Dale, es por Natalia. Ya fue, allá está. Entonces, controlada. Qué Mauricio. Una, dos, tres, Gael, dale. Ay, Gael. No, mencho. Ya casi está solo aquí el lugar. Ya somos como que casi los últimos. Ya nos vamos a ir porque ya son las 8 de la noche. Mañana los niños tienen escuela. Y hasta aquí les voy a dejar de hablar porque hay música. Y acuérdense que a nuestro tío no les gusta. Macetón.
Mira, ya va, ya va, ya va. Ay, no, qué miedo. El Gael se quiere meter esta cosa que hace ruidos y todo como si estuvieras en un tornado, ¿verdad? Ay, no, Gael, ahí me da miedo. Viene el tornado, ay, qué feo. A mí me da terror eso. Si no cierra, y ahí van todos. Listo. Gritando. El pelo. Ay, no. ¡Qué horror! ¡Rodrigo! ¡Métete, Rodrigo! ¡Métete, corre! ¡No! ¡Listo, déjalo! ¡Ay! ¡Por aire! ¡Ay, ya! ¡Se me van a volar los pelos! Oye, pues ¿cuánto tiempo dura? Natalia, ¡ah, ya se apagó! Animal. ¿Nunca qué, Gordis? ¿Gordis? ¿Nunca qué? Nunca vas a ver un tornado igual como este. No, que ni Dios quiera, Puchi. Ay, no. No, qué miedo. No, ya, ¿cuál otro? Vámonos ya. Oye, tu pelo, si ¿sí te despeinaste? Sí. Vámonos, Gael. Ahorita les estoy tomando una foto aquí en la entrada del lugar. Está muy bonito, las calabazas y el fantasma. Una, dos, tres, Rodrigo. Una, dos, tres, chis. Mauricio, ¿bien? Mauricio, levanta la cabeza. Chis. Listo, vámonos. No, ya nos vamos. Ya es tarde. Ay, mis audífonos. Aquí están. Oigan, ya nos vamos. Ahora sí. Tienen que hacer tarea los niños. Ya es bien tarde. Tienen que hacer tarea. Tengo que bañarlos y todo. ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Oigan, ya es jueves. Hoy es jueves. Ayer llegamos de allá de festejarle a Mauricio y llegamos tan cansados, rendidos, fastidiados. Y luego dejen ustedes, los niños, no sé si les dije, pero los niños no habían hecho tarea. No habían hecho tarea. Llegamos a la casa, hicimos todo bien rápido, nos fuimos para allá, para el lugar. Y pues ya, allá no la pasamos, súper padre, nos divertimos mucho. Que de hecho me quedó mucho pastel, pero bueno. Hoy jueves, como habíamos quedado en ir a festejar en su cumpleaños, en su escuela, pues no íbamos a poder entrar, pero yo he hablado con la maestra Mauricio, entonces nos dio permiso de llevar las cosas que queríamos enviarle y ya fuimos y le dejamos el pastel, las cajitas de dulce, otra mini piñata ahí y pues la comida. Y pues bueno, ya nada más voy a esperar las fotos de la maestra que me las mande y ya. Pero Mauricio iba emocionado, me dijo en la mañana: mami, acuérdate de mandarme mi pizza, mi cajita, mis dulces, me dijo, mis dulces y los jugos. Dije, está bueno, papi, está bien. Y ya, pero espero que se diviertan mis chiquitines. Hoy salen tarde porque se quedan a tutoría. Y por mientras nos vinimos a comer. Ando con mi sobrina, entonces nos vinimos a comer aquí a un lugar cerquita de la casa. Y pues sí, ya, que no hemos almorzado y tenemos mucha hambre. Sí. Bueno, ya llegamos, andamos. Llegamos aquí al lugar. Ay, hay música. Ay, ya sé. Yo ya me puse la ropa del gym. Vente, vamos para acá. Ay. Oigan, yo tenía, bueno, de hecho nunca había venido a este lugar y miren qué rico, aquí se llaman chachos.
Yo los conozco como panchos. Bueno, venimos exclusivamente por estas enchiladas suizas. No sé si las puedan ver, miren, ahí está. Ya creo que sí vamos a pedir esas enchiladas enmoladas. Ah, enchiladas poblanas, un tamal. No tengo un gelatín ni nada. Lo único que vamos a pedir es... Ay, miren qué rico, un caldito. Caldo tlalpeño, yo lo conozco como sopa de... Caldo de sopa, no, ¿cómo? Sopa de tortilla. Qué rica la papa asada. Tengo mucho que no pruebo una. ¿Qué onda? Oigan, se me ve el cana, la cana, todo lo que da, no se alcanzan a ver. ¿Qué es esto? Ah, es que me puse un aceite, oigan, es un tratamiento para mi cabello. No, no, pero es que está como cebocito y te vas a ensuciar. Rodrigo me está preguntando qué es lo que traigo en mi cabello. Hola. Hola. Stream. Hola. 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 ¿Estás haciendo stream? Pues, ¿cómo están? Ahí está. Atrás mi stream. Y si quieren unirse ahora, mi mamá va a poner el link abajo de suscripción para que se unan para que me siguen. Sí. Les voy a poner el link de su Twitch. Es Twitch, ¿verdad? De su Twitch en la cajita de información por si alguien de ustedes tiene Twitch y gusta seguir a Gael. Se los voy a dejar por allá para que lo vayan y lo sigan. Él está haciendo en vivo casi todos los días. Cuando no hace en vivo es porque tiene tarea o porque de plano pues no pudimos y no se conectó. Pero él por lo regular siempre está conectado allá, ¿verdad, Gael? Sí, estoy. Se conecta como a las 5. Bueno, ahí ustedes tienen que seguirlo para que les llegue la notificación de cuando se conecte y puedan ver. Porque en realidad como que una hora exacta no tenemos. Bueno, no tiene. Oye, acóplate. No tiene. Pero sí, oigan, para que lo vean y lo sigan allá en su Twitch, también en su TikTok y YouTube. Bueno, mix, a lo que les iba a decir era de que... el día del cumpleaños de Mauricio nos la pasamos súper padre. Quiero decir que no fue una fiesta. No hicimos una fiesta, solamente fuimos a llevarlo a un lugar donde él quería, donde quería jugar. Tenía muchas ganas de ir, le llevamos su pastelito y ya, fue todo. Por eso no invité a gente. Por lo regular, solamente nada más cuando hacemos esto, nada más viene la familia, que es súper poquita. Y ya, con eso tuvimos... Nos divertimos, nos la pasamos súper padre. Los niños, que era el punto de que Mauricio y sus hermanos se la pasaran bien padre. Pues sí, eso fue todo, nos la pasamos súper bien. Y pues bueno, mix, aquí les voy a dejar. Yo ya me voy a meter a bañar porque este tratamiento ya se tiene que quitar. Bueno, no es obligatorio, me lo puedo dejar, pero yo no puedo estar así, como que con el cabello tan sedoso, me desespera. No sedoso, como chicloso. Bueno, no sé cómo decírselos. Pero bueno, mix, hasta aquí les dejo. Espero que tengan un bonito una bonita semana, pues va iniciando la semana. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo vlog. Bye.